buenas noches. En esta tarde vamos a platicar sobre lo que es la institución o lo que hace el Archivo General de Protocolos. En esta oportunidad vamos a estar platicando con el licenciado William Alexander González Martínez, abogado y notario, delegado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en el Archivo General de Protocolos, que se denomina Guatemala. El licenciado pues tiene amplios conocimientos sobre lo que es la materia y como sabemos que en nuestro curso de Derecho Notarial tenemos un trabajo de campo el cual requiere de estos conocimientos y en esta noche pues el licenciado nos va a poder compartir sobre estos conocimientos sobre esta institución. Licenciado, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Garmendia de Guatemala de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, licenciado. En este momento yo le voy a hacer algunas preguntas. Sabemos que usted es un amplio conocedor de la materia y por el puesto que usted desempeña en el Archivo General de Protocolos, sabemos que eso va a ser de gran ayuda para nosotros como estudiantes. Muchísimas gracias, licenciado. Como primera pregunta quisiera que compartiera con nosotros, ¿cuál es la función principal del Archivo General de Protocolos? Dice que como usted el Archivo de Protocolos tiene tres funciones concretas. Una es el registro de los procesos de jurisdicción voluntaria. Dos, la inscripción, cancelación y anotación de todos los poderes que un notario autoriza en toda la República. Y fundamentalmente él es el ente rector del ejercicio del notariado. Entiéndase como ente rector la situación en la cual él observa, sanciona todas las prácticas notariales y a la vez observa también cómo un notario ejerce su función notarial dentro del ámbito de la notaria. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Y qué sucede con los notarios que no cumplen con las obligaciones notariales que establece el Código de Notarial? Dice que cuando un notario cumple con el notariado establecen tres sanciones, obviamente. Una son las amonestaciones que van directamente al expediente del notario. Dos, las multas que pueden incurrir. Y número tres, los impedimentos o la inhabilitación para el ejercicio del notariado, que, como se llama, las que puede incurrir el notario por la inobservancia del código de notario. Muy bien, o sea, en este caso entonces serían sanciones, multas y inhabilitación o impedimento temporal. Muy bien. ¿Y qué procedimiento debería de realizar el notario que tiene ese impedimento temporal para el ejercicio del notariado que impone o que es impuesto por el Archivo General de Protocolos? Ahí tenemos que partir de la premisa de que todo notario puede incurrir en ese impedimento de conformidad con el artículo 37 del Código de Notariado por la inobservancia de esas tres obligaciones, que son entregar los testimonios especiales, los avisos de cancelación de las escrituras canceladas y el aviso trimestral. En esencia, quien le otorga el impedimento es la inobservancia de esas tres obligaciones en un trimestre. Esto implica de que si un notario dentro del plazo de 25 días después de la fecha de culminación del trimestre no tiene entregados todos los testimonios especiales y avisos de cancelación de ese trimestre, entonces incurre en una falta al código notarial que le genera ese impedimento. El notario tiene ese impedimento, el primer paso para el notario es entregar y cumplir con todos esos documentos que debe entregar. Una vez entregado, entonces tiene que presentar una solicitud indicándole al representante o director o subdirector en su caso
el Archivo General de Protocolos, que ha cumplido y que por ende debe de ser excluido de ese listado que se publica 10 días después de que finaliza el plazo de 0 días. Cuando se presenta esa solicitud, entonces el operador verifica de que efectivamente hayan sido cumplidas con todas las autorizaciones. Verificado eso, entonces ya se le emite un recibo que es de 55 quetzales por una constancia que se le emite al notario, en la cual se indica de que el notario tuvo impedimento de tal fecha a tal fecha. ¿Esto para qué se hace? Para que el notario pueda ir al SAT o a los registros correspondientes y, como se llama, se pueda quitar el impedimento, porque el archivo tiene una interrelación con la SAT y con los registros, a efecto de que una persona o un notario que tenga impedimento no pueda inscribir testimonios en ese tipo de instituciones o algunos trámites, como por ejemplo la SAT. Básicamente, entonces el notario siempre tiene que estar observante a lo que es el artículo 37 del Código de Notariado. Sí. Muy bien. ¿Y de qué forma el Archivo General de Protocolos convoca a los notarios para que el protocolo que ellos tienen a su cargo sea objeto de investigación o de inspección del archivo? De revisión e inspección. Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente. Fíjense que existe ese mecanismo, que es mediante citación y notificación directa. Se le señala al notario día y hora para que él comparezca con el protocolo a la sede correspondiente y pueda ser objeto de esa inspección y revisión, que bien puede ser ordinaria, extraordinaria o especial, depende del caso. Bien, licenciado, ¿y a cada cuánto tiempo se lleva a cabo esa revisión de protocolos? Depende, puesto que si es ordinaria, siempre es un año después del... Permíteme, es un año inmediato anterior en que se revisa. Por ejemplo, nos encontramos en el año 2017. La revisión ordinaria la vamos a realizar sobre el protocolo accionado y utilizado en el año 2016. Las especiales se pueden dar en cualquier momento, media vez, después del requerimiento del programa constitucional competente. Y las extraordinarias, igual, puede ser en cualquier momento, una vez que ordene la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Es muy importante saber eso, porque entonces el requerimiento puede ser ya sea por por medio del juzgado de primera instancia. No indica en qué, de qué rango, pero por analogía se infiere que es juzgado de instancia civil. Bueno, ese es el primero, en que se requiere que indique el motivo por el cual no quiere asistir a la inspección, y esa inspección la realiza el órgano jurisdiccional, en base al juzgado de primera instancia. El segundo mecanismo es una segunda y tercera notificación de citación. La primera es realizada nuevamente por el archivo de protocolos y la tercera es realizada con intervención del Colegio de Abogados y Notarios por medio del Tribunal de Honor. Esas son las dos formas en que se puede hacer de que un notario que no quiere asistir a su citación pueda ser revisado ese protocolo. Perfecto. ¿Y quién está facultado para revisar totalmente el registro notarial? Fíjese que según el código de notarial, el único facultado es el director del archivo. Pero como sabemos de que es humanamente imposible que el director sea quien realice tal inspección, se delega en
los subdirectores. Misma cuestión. Como son pocos los subdirectores, entonces se ejerce una tercera clasificación, que es realizada por los asesores de cada una de las unidades o dependencias específicamente establecidas en la unidad de secretarial. Entonces, esto implica de que el Archivo General de Protocolos tiene un grupo de personas profesionales de derecho encargados específicamente para revisar el protocolo, entiéndase en cualquiera de sus facetas, revisiones ordinarias, extraordinarias, especiales e incluso en las postmortem. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Pues esto es muy importante para nosotros. Realmente son cosas a las que nosotros todavía no hemos tenido acceso, no sabemos realmente cómo está esa organización. Y muchas gracias a usted por brindarnos esos conocimientos. ¿Qué procede entonces para el protocolo del notario cuando este sale del país por alguna situación? Ahí nuevamente caemos al código del notariado. Nos regulan dos supuestos. El primer supuesto indica que el notario va a salir del país por un tiempo mínimo a un año. En este caso, el notario deja el protocolo a cargo de un depositario. Ese depositario va a ser el que se va a encargar de emitir los testimonios o copias legales de los bienes. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es en aquel en que el notario sale por más de un año. Entonces allí el notario voluntariamente tiene que entregar su protocolo al gobierno, a efecto de que ese protocolo sea resguardado por el archivo y el archivo, a manera del director, sea quien emita los testimonios y las copias legalizadas que sus clientes o las personas que otorgan contratos en ese protocolo puedan obtener ese tipo de documento. Establece qué es lo que debe hacer esa persona que, como se llama, que se queda en el poder del protocolo, porque pueden ser tanto familiares como el depositario establecido, porque un notario cuando hace su apertura de protocolo designa su depositario, que es el encargado de llegar al protocolo. Ahí hay un plazo. Cuando muere un notario, existe un plazo de 30 días. A efectos de ingresar el protocolo, bien sea por el notario depositario o por los familiares. Es decir, deja ese plazo por la misma cuestión del dolor que causa la pérdida de una persona. Una vez entregado ese protocolo, el Archivo General del Protocolo lo recibe mediante cada una de sus delegaciones en los lugares que existen o, como se llama, en el juzgado de primera instancia o las alcaldías, dado el caso, dependiendo, como les digo, de las instituciones estatales que se encuentren en el lugar donde aparece la ley. Cabe resaltar que juzgado de primera instancia, los alcaldes, una vez recepcionado el protocolo, ellos son los que pueden recibir y remitirlos en el plazo de 10 días después de la recepción. Ahora, en el caso de los de las unidades del Archivo General de Protocolos, ellos tienen una obligación de revisar, que es, ahí se configura una revisión que se denomina revisión post-mortem, en la cual se constata el estado en que está el protocolo y en cada uno de los tomos que deja un notario. Entonces, supongamos en el caso de que fallece el notario, el protocolo lo puede recibir tanto el alcalde, ¿no? Exactamente, el alcalde actuó en primera instancia en los lugares donde no hay sede del Archivo General de Protocolos, en los lugares donde están radicadas las sedes, que son 12 en total, no están en todos los departamentos, y se entrega ese tipo de sedes por sus direcciones. En el caso de Huehuetenango es directamente. Exactamente, es directamente la sede. Exacto. Como venía compartiendo con nosotros el licenciado, pues sabemos que todo esto es muy importante. Vamos a tener unas cuantas preguntas más para poder concluir con esta entrevista. Licenciado, ¿en qué consisten entonces los informes que pueden solicitar los tribunales al Archivo General de Protocolos?
Fíjese que en cuestión de informes existen varios. Concretamente, el actuar del notario con respecto a los protocolos o con respecto al protocolo que obra el poder del archivo, entiéndase los protocolos de los notarios fallecidos. Esa es una. Dos es en cuanto a todos esos testimonios especiales que el notario entrega al Archivo General de Protocolos, sirve de un medio para poder constatar algunos contenidos de esos contratos y por ende utilizarlos como prueba. Entonces, esto implica de que un órgano jurisdiccional puede solicitar al Archivo General de Protocolos un número de escritura concreto y el Archivo General de Protocolos le envía una certificación de esos testimonios. Cuando hay que hacer la salvedad de que es cuando los notarios se encuentran en ejercicio, quiere decir que se encuentran activos. Ahora, cuando están fallecidos, ya se emiten, bien sea copia legalizada o testimonio especial, de conformidad con lo requerido del órgano jurisdiccional, que puede ser de cualquiera de las formas de derecho. Muy bien. Y dentro de las obligaciones notariales, está presentar testimonios especiales al Archivo General de Protocolos. ¿Cuál sería el plazo para presentarlos? Ese es un plazo rígido. El plazo es de 25 días. Nuevamente caemos a que esos 25 días que son días hábiles. Entonces no vamos a contar días que sean fines de semana o días de sueldo. Si los notarios no presentan los testimonios especiales en el plazo que ustedes indicaban, ¿cuál es el monto de la multa que se impone? El monto es de 25 quetzales. Primariamente era, como se llama, de los quetzales. Pero a partir del 2011 hubo una reforma en la cual se había establecido que era casi del 100% de los honorarios cobrados por el notario. Sin embargo, se introdujo una acción de inconstitucionalidad de ese artículo, pues, por ser confiscatorio, como sabemos, la Constitución prohíbe ese tipo de multas. Entonces, mediante la resolución de la Corte de Constitucionalidad, se decretó de que tenía que ser el máximo de la multa que puede poner el protocolo, que en este caso es de 25 pesos. Entonces, esa es la razón por la cual ahora es de 25 pesos. Bien, entonces el monto de la multa sería de 25 quetzales. Muy bien, es así. Entonces, como nosotros culminamos con esta entrevista, le agradecemos muchísimo por su tiempo y sabemos que ahí sí que el espacio por el trabajo que usted desempeña, sabemos que su tiempo ahí sí que es limitado y también muy valioso. Muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, por haber compartido aquí con nosotros de sus conocimientos. Les agradezco mucho por haberme tomado en cuenta. Sabemos que, como se llama, la entidad del Archivo de Protocolos es una institución realmente administrativa. Muchos, como se llama, temen al Archivo de Protocolos por ser el rector de todo el proceso de notariado, como en la gran mayoría de ejercicios de notariado. Y por la misma cuestión, nos ven como somos aquellos que estamos encima de ellos, pero como se llama, es una buena institución que tiende a que la ejercicio notarial sea de acuerdo con la ley y sea un buen ejercicio ante todo. Y por lo mismo, creo que este tipo de actividades son muy enriquecedoras para cada uno de los estudiantes, incluso para los que ya son profesionales, como se ha dicho. Es fundamental. Le agradezco mucho por la entrevista. Así también le agradecemos mucho y, como ya escuchamos, pues el Archivo General de Protocolos es básicamente ese ente fiscalizador de lo que es el ejercicio del notariado. Le agradecemos muchísimo, licenciado. Muchas gracias por su tiempo. Y así es como finalizamos esta entrevista.